Llevaba años trabajando en aquel edificio como guardia de seguridad y no había tenido problema alguno. Cualquier turno que le tocara era bueno para él, pues disfrutaba mucho recorrer las oficinas y ver los locos juguetes que estaban diseñando los trabajadores. Pero esa semana en particular le tocaba la vigilancia nocturna, así que no habría quien le explicara de qué iba cada extraño objeto, pero igual los vería, además de que podría tocarlos con mucha libertad. Cercana a la medianoche, estaba a punto de terminar la revisión de todos los cubículos, cuando se encontró con una pieza algo distinta a las demás. Era un cubo, parecido a los de rugby, pero en lugar de colores, habían símbolos extraños. Su aspecto era bastante viejo y antiguo, pero resultaba tan realista que no pudo resistir tomarlo entre sus manos y comenzar a armarlo. Después de un par de vueltas, se cortó el dedo con los bordes de los símbolos, pero eso no lo detuvo. Sabía que debía limpiarlo y devolverlo a su lugar, sin embargo, algo le impulsaba a terminarlo, lo cual logró en tan solo unos segundos. «Ay, esto es demasiado sencillo», dijo con un tono de insatisfacción y egocentrismo. Después, limpió la sangre de encima, pero esta ya había llegado hasta el mecanismo interno. Después, lo dejó sobre la mesa y continuó con su ronda. Al llegar a la caseta de vigilancia, vio a través de las cámaras que el cubo estaba encendido. Volvió rápidamente para tratar de apagarlo, pues no debían darse cuenta de que se metía con los objetos del trabajo. Al tenerlo de frente, no solo brillaba, también temblaba y emitía alguna especie de sonido muy molesto. El guardia se acercó y en ese momento el cubo se hizo traslúcido, dejando salir de su centro una mano con enormes garras, la cual tomó al hombre de los cabellos y lo jaló hacia adentro, como si lo absorbiera. Acto seguido, el juguete volvió a su forma inicial. La curiosidad mató al gato, pobre desdichado, ignoraba para quién trabajaba, pues la empresa pertenecía a una secta satánica que estaba desarrollando en esos cubos pequeños portales hacia el inframundo. Su diseño era perfecto, funcionaba con sangre y afilaba los bordes para obtenerla. Para cuando alguien se diera cuenta de lo que ocurría, muchos niños ya habrían sido arrastrados al infierno. Tengo grandes problemas de memoria, a pesar de no ser muy vieja. Olvido periodos de tiempo de mi vida, a veces días completos se me borran de mi mente. Por culpa de este problema, ya no trabajo, solo vivo de una pensión, pero lo peor es que me ha traído muchos problemas en mi matrimonio, pues mi esposo piensa que me he vuelto una amargada, grosera e incluso algunas veces una persona violenta. Tal vez tenga razón, pero yo realmente lo amo y eso no lo olvidaré. Solo quisiera que dejáramos de discutir por todo, porque no quiero estar como estamos en este momento. Ya no hablamos, ni siquiera lo veo por su trabajo, pues se va de madrugada y regresa muy tarde, cuando yo ya estoy totalmente dormida. Solamente siento cuando se mete a la cama todas las noches. Intento preguntarle cómo le fue en su día, pero no me contesta nada. Solo se acuesta al lado mío y se duerme. Esto me está volviendo loca. Tengo pesadillas en las que lo veo odiándome. Lo veo como si no fuera él. En mis sueños se comporta como si fuese un demonio, como si quisiera tomar mi alma, me araña, me mira con ojos de maldad y mantiene una sonrisa de placer mientras lo hace. Y todos los días es la misma pesadilla, solo que antes de despertarme lleva un conteo de días. Me dice, faltan 6 días, faltan 5 días y anoche me dijo que faltaba solo uno. Al despertar, trato de contarle sobre mis sueños, pero él se ha ido a trabajar. He estado tratando de recordar a qué se refiere con eso de contar los días. Tal vez, por mi maldita enfermedad, no logro entender a qué se refiere. Sé que en mis pesadillas se representa como un demonio, porque mi subconsciente así lo interpreta al no hablarnos. Hoy estuve viendo el calendario por casi una hora y por fin entendí cuál es el conteo, pues dentro de un día es nuestro aniversario de bodas. Por fin lo recordé. Debe ser un momento de lucidez. Debo preparar algo hermoso para él y así reconciliarnos y dejar de tener esta pesadilla que me está volviendo loca y que cada vez siento como si fuese más real. Y es que hoy debemos celebrar, pero lo raro es que también estoy recordando una escena muy extraña, algo que sucedió hace exactamente un año, en nuestro último aniversario. Me parece que ese día tuvimos una discusión. Vaya, cómo estoy empezando a recordar. Él estaba muy molesto y me insultaba. Me decía que yo no hacía nada por curarme y que estaba cansado de mí.
También recuerdo haber tomado un cuchillo porque estaba muy molesta. Luego de eso, había sangre por todos lados de la cocina. Él estaba acostado durmiendo en el suelo. ¿Cómo se le ocurría dormir en el suelo después de pelearnos? ¿Y por qué tenía yo tanta sangre en mis manos? Bueno, le preguntaré a él qué pasó ese día. Qué raro, ahora que lo pienso, mis pesadillas empezaron hace exactamente cuando eso sucedió, y él aparece en mis sueños haciendo ese horrible conteo regresivo desde entonces. Pero, ¿tanto tiempo sin hablarnos? ¿Y por qué estoy aquí? Esta no es mi casa, ¿qué son estos barrotes que me rodean? ¿Estoy en una cárcel? ¿Desde cuándo? No recuerdo haber hecho nada, ¿cómo es que estoy aquí encerrada tan pronto? ¿Soy una persona enferma? No recuerdo cosas, debe ser una tontería, no soy violenta, no soy peligrosa, pero ¿paredes acolchonadas? ¿Estaré loca? No sé qué sucede, pero ya es de noche, y pronto vendrá mi esposo y me sacará de este lugar. Tengo la cama lista para que se acueste al lado mío. Por fin escucho los pasos de mi esposo que se acercan lentamente. Estoy muy feliz, es nuestro aniversario. Aunque también siento mucho miedo de verlo. Ya está aquí, mi amor, pero ¿por qué se ve como en mis pesadillas? ¿Por qué tiene ese rostro demoníaco, esa sonrisa de maldad y esa mirada maligna? Maldición, ya lo recuerdo todo. Al final, en solo un momento logro recordar todo lo que realmente había sucedido hace un año, cuando asesiné a mi esposa y fui condenada a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico. Pero eso era lo de menos en ese momento. Con mi rostro de terror y temblando de miedo, lo peor fue enterarme de que mi esposo no me visitaba precisamente para celebrar el aniversario de bodas.